Es un trabajo que venimos llevando a cabo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción y ahora por un pedido de la Intendencia de Potrero de los Funes es que estamos saliendo al interior justamente para brindar este carnet a todos los manipuladores de la provincia. La inscripción es a través de las páginas del Ministerio de Producción. Hay un formulario, un Google Forms, y si no, bueno, el día en caso de que no se puedan inscribir, se acercan ese día en Potrero de los Funes, ingresan un ratito antes y los acreditamos en el momento. Es totalmente gratuito. Son dos jornadas de capacitación a cargo del Ministerio de Salud, y el tercer día, para aprobar el carnet y para la obtención del mismo, tienen que aprobar el examen con más del 70%. Es una nueva disposición de la ANMAT, que es la autoridad máxima en materia sanitaria de alimentos y medicamentos. Viene a sustituir la vieja libreta sanitaria, que era lo que se exigía. Está destinado principalmente a todo aquel que acopie, distribuya, manipule en general alimentos. Para obtenerlo deberá hacer un curso que tiene una duración cuando es presencial tiene una duración de 2 días y se rinde un examen. Estamos ahora en conjunto con producción trabajando en un nuevo modelo para que tenga alcance masivo. Como esto, la provincia se adhiere, ¿sí?, a través de la resolución 323 a esta modificación del código, lo estamos implementando en toda la provincia a través de convenios con todos los municipios y, bueno, lo estamos dictando también en conjunto con producción. ¿Hasta cuándo tiene vigencia el carnet y en dónde tiene vigencia? Tiene una jurisdicción nacional, o sea, no es interprovincial como era la vieja libreta sanitaria. O sea, que el que obtenga acá en San Luis va a poder salir de la provincia y va a poder ir a cualquier parte del territorio. La vigencia que tiene ese carnet es de 3 años.